Buongiorno, muy buenos días de Juan Pablo. El giorno de hoy es por tanto cueste a 3 y el TRX voy a fare 4 ejercicios para el bicipiti. Si tú no hay tiempo a andar en palestra, te consigo 4 ejercicios de bicipiti con el TRX. Te lo meten en forma, te lo ponen en forma. Guardate el mío, un poquito, no es posible de tanto grande, pero un poquito guarda, potente. Vamos a iniciar nuestros 4 ejercicios con el TRX. Vamos a iniciar con el primo. Nuestro primo ejercicio. Lo importante, tú te acuestas. Si tú voy più resistencia, debes hacer più inclinaciones. Nuestro primo ejercicio. Cuerpo directo. Laboramos ante el abdomen, todo el cuerpo. Guárdalo, Juan, directo. Voy a hacer este movimiento. Vengo. Uno. Lentamente. Guardo, me concentro. Due. Vamos a hacerlo 10 volte. 3 4 5 6 7 8, due in più, 9 10, 2 uno in più. Ok, lentamente. Se fatiga con este ejercicio. Sembra fácil, pero como es un ejercicio en suspensión, tú sientes todo tu cuerpo, labora con todo el peso de tu cuerpo. Yo con este ejercicio lo voy a hacer 2 vueltas. Tú acá se lo haces 3 anche 4 vueltas. Como he dicho prima, si tú lo voy a sentir più resistencia al bicipiti, debes hacer una inclinación, cambiando siempre la angulación. Ok, voy a hacerlo la segunda vuelta. Ok, la segunda vuelta la voy a hacer più inclinado, se va a sentir più la fatiga. Puedes iniciar con haciendo repeticiones de 10, dopo 12, anche 15. Ok, me echando de più, siento va a sentir più la fatiga. 3, 2, 1, si va. 1. Voy a hacer 10, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Concéntrate siempre en el bicipiti. Pero estoy sintiendo, guárdalo. Estoy sintiendo ya un poquito duro, que faccio fatiga. Vamos a hacer la pausa. Importante, este lavoro de bicipiti, anche importante utilizar la fuerza del abdomen. Ah, me concentro, fuerza del abdomen y porto toda la fuerza al bicipiti. Este lavoro en suspensión me piace tanto porque en cualquier parte donde tú vayas, te puedes alenarse sin soportar tanto a 3. Ok, vamos a hacer nuestro segundo ejercicio. Vamos a hacerlo individualmente con una mano. Como he dicho primo, si volete più resistencia, me inclino de più y siento più resistencia. La fatiga se siente. Guárdalo qua. Dritto y va. 1, lento. 2, 3, 4 y 5. Con 5 es suficiente. Tú lo fai 7, 8, 9 y 10. Ok, voy a cambiar. Cambio de brazo. Ok, se va. Voy un poquito a la esquina, pero es importante que guardate el ejercicio. Guarda. 1. 2 3 4 e 5. Diranno, Pablo, perché non fa 10? Se siente la fatica, tu puoi fare 7 8. Io te dimostro l'esercizio, tu a casa le puoi modificare, fare più 1 2 3 4 serie, più ripetizioni. Lentamente nostro bicipiti va prendiendo
un poquito la horma. Estaba dañando un poquito de músculo, muscle. Oiga, ok. Voy a cambiar nuevamente de brazo. Voy a cambiar el cambio. Yo, como ha dicho prima, lo repito 2 vueltas. Tú a casa lo fai 3, 4, 5 vueltas. Importante, cuando tú fai un ejercicio, concentrarte, sentir la fatiga en el músculo que está elaborando. Los ojos, cuando uno labora un músculo, siempre involucran a otros, pero siempre es uno principal. Importante que tú senta el principal. Ok, se va nuestra segunda serie. Me inclino de più, sento più la fatiga. Me inclino de più, siento la fatiga. 1, 2, 3, 4, 5. Santa Badoda, se sente el bicipiti. Ok, cambio de brazo. Cambio. Me inclino. 1, 2, 3, 4, 5. 60. El bicipiti, piano piano, va aprendiendo un poquito de fuerza. Ok, nuestro próximo ejercicio vamos a hacerlo alternado con las 2 manos. Vamos a hacer esto tipo concentrado cuando estamos en palestra con las 2 bilancieri. Vamos a hacerlo siempre con el TRX. Voy a agradecer a todas las personas que guardan con este canal. Gracias por el sostenio. Me podés escribir, Pablo. Volvemos a hacer un entrenamiento pe la gamba, para la espalda. Lo hacemos. Todos tus comentarios me ayudan a crecer. Gracias a todos. Gracias. Ok. Siempre me inclino. Guarda el ejercicio como es. Entre più me inclino, siento più la fatiga. Faccio questo. 1. Chiudo. Concentrato. 2. 3. 4. 5. 6, 7, 8, 9, 10. No siento el bicipite, no lo siento. Adesso, con este ejercicio, voy a hacer una modifica. Vamos a hacerlo alternato. 1, 2, 3, 4. Esta primera vuelta le hemos hecho todas las 2 iguales, insieme. Adesso, vamos a hacerlo alternato. 1, 2, la fatiga será de più, pero tu músculo diventará più bello. Estamos qua en City Light, con este parco. Es matina, es por la mañana. Ok. Me preparo para la segunda serie del tercer ejercicio. Como he dicho prima, tú le puedes modificar, es meterle più inclinaciones, più repeticiones, più series. Ok, vamos a alternarlo como he dicho prima. Vamos a alternarlo, me inclino, vamos a hacer 1, 2, guárdalo qua. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Lo due alla volta. Se sente queste allenamento con il TRX. Guarda come tengo il bicipiti, guarda, non riesco ni a scrivere, guarda. Mi piace questo allenamento. Mi potete scrivere, Pablo, facciamo un allenamento di qualunque cosa, lo facciamo. Son tantos entrenamientos que debo hacer piano piano. Yo trato de hacer un entrenamiento una semana, y no por cuestiones de labor, hago otro labor, ahora me es un poco difícil, pero piano piano vamos a raggiungere un bellísimo objetivo, una meta,
Ok, por último, voy a hacer el último ejercicio, igual, el último. Me voy a inclinar, tipo de squat sentadilla. Pátalo qua. Salgo. ¿Qué voy a hacer? Voy a hacer esto. 1. 2. Me concentro de frente. 3. 4. 5. 6. 7. 9. Último. E 10. Uf. Sembra semplice, pero no es así. Debes farlo, farlo tú. Prova. Puedes probar en palestra, en casa, en el oficio, al parco. Pero prova. Guarda mi bicipiti. Me da un poquito como de seguridad. Soy fuerte. Así, el enemigo cuando me veda, veloz. Ok. Estamos casi finalizando. Voy a repetirlo nuevamente con este ejercicio. Veramente, se siente la fatiga en el bicipite. Aunque siento un poquito la fatiga en el abdomen, porque me ayuda, el abdomen es el punto de equilibrio. Ok, voy a hacerlo la última vuelta. Como he dicho prima, yo faccio due volte, tú lo fai a casa, 2, 3, 4, più repeticiones, cambia la inclinación y sentirás più fatiga, più allenamento. Ok, si va, último, en ginocchio, abro la stessa misura la espalda, me inchiodo, ok, inicio, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 8, 9 e 10. Wow! Abbiamo finalizzato per il giorno di oggi. Non riesco a muovere le braccia. Non riesco, veramente, non riesco. Guarda, sta pompato. Con tutto il peso del mio corpo. Per il giorno di oggi abbiamo finalizzato. Grazie per guardare questo esercizio. Fuisimas! Se ancora non ti sei iscritto, iscriviti adesso. De cuore, Pablo.